Estamos en la Cabrera, frente al Pico de la Miel. Vamos a escalar la vía piloto. Sale por ahí, más o menos. Tenemos que pasar por ese dado que hay ahí en el medio, empotrado, a la derecha de él. Por ahí va a pasar la vía, más o menos. Por aquí sale el primer largo, por toda esa zona fisurada y rota, de cuarto menos, hasta aquel árbol de ahí arriba. Y sobre este árbol monté la primera R de la vía piloto, que viene por ahí. Por ahí viene trazado. Por ahí viene, el terreno muy fácil, de cuarto menos. Ahora el siguiente largo se va por ahí, hasta montar reunión por ahí debajo de ese techito a su derecha. Segunda reunión de la vía piloto. Por aquí un largo de cuarto más. Esa especie de chimenea. Ahí, desde el árbol aquel. Ahí. Ahora esta chimenea viene. Muy empotrada. El siguiente largo es corto, sale de cuarto por aquí hasta ponerse encima de esta zona para luego llegar al tramo de más dificultad de la vía en el siguiente largo de 6 o más. Siguiente reunión, hay sobre 2 parables. Por aquí viene el largo. Aquí sale a reunión. Una especie ahí de diedro canal tumbado. Desde la reunión, aquí tenemos el largo estrella de la vía. Sale por aquí una placa adherencia con 3 parabols y luego sigue por la fisura. 6 a más, o 6 a, según croquis. En la R4 de la piloto, ahí viene el largo. Está el último largo hasta la cumbre. Por ahí va. No pierdo mucho la última reunión. Estoy corriendo ahí en el árbol, pero. Y la cumbre es justo ahí, encima de esa piedra. Y el árbol. Ahí el último paso de árbol.